Y ahora vamos a hablar sobre novedades en el mundo de los negocios. Para eso vamos a charlar con Valeria Estrosi, ella es jefa de Relaciones Institucionales del Grupo Peñaflor, dueño de la bodega Trapiche, que se convirtió en la bodega oficial del Inter Miami. Esta bodega tiene 140 años y fue la primera argentina en exportar sus vinos al mundo. Y ahora alcanzó un nuevo hito a partir de este acuerdo con el club de fútbol donde juega Messi. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Recordamos a la audiencia que pueden seguirnos a través también del streaming en la página de Ecomedios, donde están... pueden ver a la videollamada que estamos teniendo con Vale. Vale, contanos un poco más del alcance de esta alianza que hicieron con el Inter Miami. ¿Qué significa que ustedes sean la bodega oficial del club? Bueno, como vos contabas, recientemente, principios de año, alrededor de los primeros días de febrero, se firma esta alianza con este club, el Inter Miami, que es un club que nosotros reconocemos como bodega, como Trapiche, que es un club que hoy está proyectando, digamos, su imagen a nivel internacional. Y, digamos, desde la empresa lo que pensamos es que era una gran oportunidad para también potenciar nuestra marca a nivel global. Vos me preguntabas por el alcance y bueno, este acuerdo y esta alianza tiene un objetivo global de trabajar en la globalización de nuestra marca. De Bodega Trapiche, pero además de Bodega Trapiche estamos convencidos que esto tiene un impacto enorme en lo que es la industria del vino argentino, sin duda que le da visibilidad a todo el vino y a todo lo bueno que produce la industria en nuestro país. Y aparte, Vale, ustedes tienen ahora también un espacio exclusivo, corregime, en el estadio Chase, el Chase Stadium. Allí abrieron un bar, ¿no? O sea, uno puede, como visitante, ir, podríamos decir, a tomarse una copa de vino mientras ve un partido. Exacto. Es así. Sí, es así. Como parte del acuerdo, nosotros tenemos mucha visibilidad en lo que es el estadio del Inter Miami con distintas cartelería, pero lo más destacado es esta posibilidad que tiene quien asiste a ver el partido de ir a lo que es el Trapiche Corner, donde pueden disfrutar a la vez que ven los partidos, disfrutar de una copa de vino, que creo que por temas de seguridad no es una copa, sino más bien un vaso, bueno, claro, un vaso plástico por temas de seguridad, pero sí, como vos decís, que acá incluso es también como novedoso, porque bueno, nosotros acá no consumimos alcohol en nuestros estadios en Argentina. Eso te iba a decir, eso es parte de la cultura también estadounidense, ¿no? Que en los partidos de otros incluso deportes más allá del fútbol se puede beber alcohol dentro, y acá es algo que todavía no estamos haciendo. Exacto, totalmente. Y a su vez, bueno, la alianza, más allá de la presencia de marca, y el poder disfrutar de nuestros productos en el estadio, nosotros tenemos como parte del acuerdo la posibilidad de desarrollar materiales promocionales y publicitarios para todos los mercados donde está nuestros productos, sí, donde llega la bodega, y a su vez tenemos una línea de vino que es Trapiche Reserva, que es el abanderado del acuerdo, y todas las botellas de Trapiche Reserva, ya sea en el mercado nacional como en todos los países a los que llega Trapiche, que son alrededor de 90, van a estar con el mismo sticker, digamos, la misma medallita con el logo del Inter Miami. Se están desarrollando un montón de materiales publicitarios y promocionales que van a dar visibilidad en la góndola de un supermercado, por ejemplo, o en distintos espacios de publicidad, también en vía pública, capaz que algo ya han visto en algunas principales avenidas de acá de la Ciudad de Buenos Aires y de Zona Norte también. Así que bueno, esa es como la gran apuesta de la bodega, ¿no? Bueno, de hecho, a la de forma global. Sí, hay varios supermercados en 10 países del mundo, ¿no? Donde ustedes
ya llegaron con esta alianza. Ahí estamos viendo por la pantalla y los invitamos a todos a sumarse al streaming, así pueden ver las imágenes de esto que recién Vale nos anticipaba sobre las etiquetas especiales con las que se está vendiendo esta línea de reserva de trapiche en distintos países del mundo. Exacto, sí, es así, estamos llegando, es una apuesta que, bueno, lleva su tiempo, es un gran aprendizaje para la compañía de pensar una campaña a nivel global, donde llegamos con los mismos materiales, la mismo tipo de campaña, y bueno, y este endorso del trapiche, va, de, perdón, del Inter Miami, que es Sí. tan, tan fuerte, así que bueno, es un gran aprendizaje esto de pensar a la marca en forma global. Y el impacto y la recepción que nos cuentan, digamos, el equipo de comercio exterior es muy bueno, ¿no? El Inter, la verdad que a través de sus jugadores y de sus grandes figuras como Messi, es un club que hoy es reconocido y la verdad que más allá de lo futbolístico es un club de gran visibilidad en todo el mundo. Vale, entonces, a ver, están hoy por ahora en 10 países estos vinos con la etiqueta especial, pero de a poco la idea es como empezar a expandir Sí. en el marco de esta alianza global la llegada a más mercados, ¿no? Exacto. Sí, esta es una alianza que en principio tiene de una duración de 2 años y es algo progresivo y, digamos, estamos trabajando en la implementación de la alianza, digamos, porque nuestros vinos ya están en esos mercados, pero Claro. bueno, hay que trabajar en la ejecución de cada una de estas activaciones, ya sea, digamos, que primero obviamente sentarse con el cliente, hablarle de la alianza, hacer que lleguen los vinos y los materiales y bueno, y generar acuerdos a partir de esto. Y bueno, en eso está trabajando el equipo. Y además, están pensando, recién vos decías que por ahora lo están haciendo con el reserva, ¿no? Sí. ¿Están pensando en sumar otros vinos a la alianza? Sí, está la idea de hacer una línea Exclusiva. especial, desarrollar una Bien. línea especial para lo que es, digamos, conmemorar de alguna manera o representar lo que es la alianza Trapiche Inter. Sí, hoy, o sea, el producto que hoy está llevando al frente a la alianza es el Trapiche Reserva, pero sí está la idea y la intención nuestra de desarrollar una línea especialmente por esto. Que creemos que va a ser de gran impacto también. Eso es lo que hemos venido percibiendo, incluso de la misma industria, de nuestras, digamos, compañías que en definitiva compite con nosotros en la góndola, incluso nuestros clientes. La verdad que la repercusión es muy positiva y entendemos que va a ser algo que nos dé visibilidad como país y como industria. Y Sí. eso es sumamente importante porque las bodegas tenemos que trabajar en conjunto para poder exportar más y a eso es a lo que apuntamos, ¿no? Y por eso también el sentido de esta alianza, ¿no? Y el Claramente. mercado de Estados Unidos, además, recordemos, es el mercado donde más vino argentino se exporta. La Florida es el estado donde más se consume y Miami es la ciudad donde más se compra vino. Y ahí, me imagino, está muy influenciado por la comunidad de argentinos y también, por supuesto, latinoamericanos y otros ciudadanos y residentes que provienen de otros países que son consumidores. En ese sentido es una apuesta muy estratégica a este mercado, ¿no? Y también en medio de la caída de las ventas locales, la idea de exportar, ¿no? Es como un poco para balancear cómo están en relación a las ventas internas. Sí, es esto que vos decís. Si bien, digamos, las bodegas vienen haciendo un trabajo ya desde hace muchos años en lo que es el mercado externo y es donde hay que apuntar, bueno, hoy el contexto de mercado local, el contexto nacional, hace que, bueno, con más fuerza aún hay que salir a buscar negocios afuera. La industria eso lo tiene clarísimo, es un desafío también salir a ganar mercados porque hay una alta competencia a nivel mundial. Nosotros competimos en primer lugar con Chile porque somos los países productores de América del Sur. Y bueno, Chile tiene un camino recorrido
muy extenso, nos ha sacado varios años de ventaja, así que bueno, hay un desafío enorme para nuestro país en este sentido. Vos me preguntabas por el contexto. Hola, ¿se escucha bien? Sí, te perdimos ahí, pero ahí volviste. Sobre el contexto, estabas diciendo. Bueno, disculpa, sí, hablaba del contexto. Es un contexto que está complicado, digamos, el vino no está en su mejor año. Entendemos que tiene que ver con una situación coyuntural Sí. que no excede lo que le pasa a otras industrias de consumo masivo, digamos, ¿no? Es muy similar a lo que están viviendo otras industrias de consumo masivo. Creemos que va a ser algo que vaya repuntando, eso es lo que aspiramos y confiamos que vaya repuntando a lo largo del año, a medida que vaya evolucionando o avanzando el año. Sí. Aproximadamente podemos decir que en el primer trimestre del año las ventas han caído un 20%, así que bueno, claramente que hay que poner mucho foco y mucha atención a lo que es mercado externo de manera de compensar un poco Sí, la caída local. la caída local, sin duda. Bueno, muchas gracias, Vale, por esta comunicación. Muy interesante en las novedades y las estrategias que están poniendo en marcha ustedes y también la industria para justamente ganar mercados y sortear esta coyuntura desafiante que presenta hoy la Argentina. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un Bueno, beso a Augusto. hasta la próxima. Gracias, Vale. Ahí Chao. escuchábamos a Valeria Estrosi, jefa de Relaciones Institucionales de Grupo Peñaflor, dueña de la bodega Trapiche.